Te soy sincero, a pesar de que sí era obviamente una persona con problemas de adicciones, siempre estuvo con su mujer. El legado del icónico comediante mexicano Manuel "El Loco" Valdés trasciende su indiscutible talento humorístico. Sin embargo, tras su partida en 2020, su hijo menor Cristian Castro ha desvelado aspectos íntimos de la vida privada del legendario actor, sacando a la luz sus luchas contra las adicciones en una reciente entrevista. En su participación en el programa argentino A la Tarde, Cristian Castro no se anduvo con rodeos al abordar el tema, admitiendo sin tapujos: "Mi padre también era muy drogadicto, bastante drogadicto". Este revelador comentario arroja luz sobre una faceta poco conocida de la vida de El Loco Valdés. Pero las confesiones de Castro no se detienen ahí. También hace mención de las infidelidades de su padre hacia su esposa Arcelia Larrañaga, así como los hijos que tuvo fuera del matrimonio. A pesar de estas dolorosas revelaciones, el cantante destaca el compromiso de su padre con su esposa, un gesto que valora profundamente. "Si te soy sincero, a pesar de que sí era obviamente una persona con problemas de adicciones, siempre estuvo con su mujer", asegura Castro. Aunque admite los errores de su padre, como tener tres hijos fuera del matrimonio, Cristian Castro reconoce el esfuerzo de El Loco Valdés por mantener su compromiso con su esposa. "Lamentablemente cometió el error de tener tres hijos por fuera, que sí me parece un exceso, pero a pesar de eso, tres hijos por fuera se quedó con su mujer", declara el hijo del famoso comediante. Las revelaciones de Cristian Castro ofrecen una visión más completa de la vida de El Loco Valdés, mostrando que detrás de su brillante carrera en el escenario también tuvo sus altibajos. Sin embargo, su legado continúa resonando en el mundo del entretenimiento, recordándonos que incluso los íconos tienen sus propias batallas que librar. En otros temas, Sergio Mayer explica su distanciamiento de Wendy Guevara y el Team Infierno. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Todos los detalles a continuación.